Bueno, entonces estamos aquí en una segunda parte. Echar un poquito de agua aquí, en mi manito. Mientras yo me siento, acá hay un trocito, un tronco de palo. Mira, quedé cálido aquí bien sentado. Aquí quedarían bonitos unos banquitos, ¿verdad? Unos trozos. Sí, pero yo qué sé, si ponemos, solamente que ellos sean bancos, se los lleven, los entren. Ajá. Sí, quedaría bueno. Me gustó este mostrador. Ajá. Bueno. Bueno, hoy sí vamos a comer como comimos una vez, ¿verdad? Así, huevitos al... Mi mamá hace también allá en la casa. Sí, pero aquí da hambre, mira, solo de ponerse a ver las tortillas calientes, esponjaditas. Y luego, aparte de todo, no se va a usar aceite, sino que solo va a ser así en el comal, estrellados. ¿Cómo le llaman los mexicanos, María, los huevos estrellados? Ah. Huevos a la torta. Huevos al comal. No sé. Huevos divorciados. Yo he visto un anuncio que dicen huevos divorciados. Ajá, y... sí. ¿Sabes cómo serán? Pero pues, la Mari no lo va a hacer divorciado, sino que casado. Casado con el comal. Entonces es un gusto para nosotros poderles presentar acá nuevamente estos videos sobre la tortillería de Doña Chica. Y nos quedó muy bonito. No, palabra que esta tortillería quedó cálida, David. En el sentido que está en la pura orilla de la calle, mira, ahí pasan las motos cada rato. Y los que quieren, andan en ciclo, solo entran por aquí, salen por el otro. Miren cómo o dónde está la tortillería de Doña Chica. Aquí está la calle y como a 3-4 metros está la venta de tortillas. Entonces, es una bendición, un privilegio el que tiene Doña Chica de poder tener su negocio casi a la orilla de la calle. Bueno, ha llegado el momento que Mari cocina. Eso es lo que me está tocando duro. Porque miren, todo el humo se me está viniendo hacia acá. Ya está llorando, pero no por Doña Chica, no, que por el humo. Está llorando, pero... Vaya, David, estás llorando. Estoy llorando, casi, aunque no diga la Mari que estoy llorando por la otra. Vaya. Entonces sí, pobre, al llegar a la casa, mamá. Llorando por la otra, no. Julio, ¿qué tal, Julio? Hasta nene, miren, hoy no se despega de aquí. ¿Saben? ¿Te das cuenta, Mari? Cuando yo paso y así como hoy que entré hasta allá con el carro, por Dios. ¡Qué Pablo! ¡Mari, David! Una alegres. Buenos días, ya está. ¡Hala! El más pequeñito, buenos días, Pablo. Me decía, buenos días, nene, ¿cómo amaneciste? ¡Tan chulo! Ajá. Un niño, ¿verdad? Que. Bien educado. Es inocente, va. Sí. Su mentecita no sabe ni a qué horas está. Dice, David, sí. Le compré una bicicleta y un mochila para ir a estudiar, dice. ¿Cómo así? ¿Cómo, nene? Dice, David, no le compra una bicicleta y un mochila para estudiar, dice. Una bicicleta y una mochila para ir a estudiar. Sí, nene, pero fíjate que todavía falta. Ahorita acaban de salir de las clases. Creo que Dios primero, ya. Cuando ya comiencen las clases. ¿Oíste? ¿Oíste, nene? Ah, si quieren a su bicicleta, el David, dice. El que carga a la nena se llama David. ¿A qué grado va a entrar David, Doña Chica? Tercero. Ah, tercero. Ahí viene David, vamos a preguntarle a él. ¿A qué grado va, David? Tercero. ¿Pero ganaste este año que salieron? Ah, sí, o sea que ahorita estabas en segundo. Ajá. Ganaste segundo y pasas a tercero. Como dijo uno, raspadito, ¿o no? No sé, fíjate. Pues no creo, estos niños. David tiene planta de que es inteligente. ¿Va, David? Yo a veces lo he encontrado que viene saliendo la escuela. Está diciendo Julio, vos, David, que dice que querés una tu cicle, una tu mochila. Y una cicle para ir a estudiar. Pero fíjate que ahorita acabas de salir, sería para el otro año, ¿verdad? Ajá. Ya dile adiós, nene, ahí sí que sí, sea adiós. Va. Salió el primer huevito. Dale, pues, David, éntrale, éntrale a guate. Con una cuchara. Bueno, vamos a ver cómo les...
Mira, David, vamos a comer huevo al comal. Al comal, lo más rico. Sin aceite. Sin aceite, sino que a lo puro. Comal. Al puro comal. Puro comal. Ahí va el otro. No hay nada más lindo entonces que tener, hay que tener a los niños al lado de sus padres, porque ahora para los que tenían la duda de cómo está Doña Chica, quiero decirles de que está bien por la gracia de nuestro Dios Todopoderoso, en el sentido de que ya no tiene que salir a vender a lejos de casa, sino que aquí mismo está su negocio y acá tiene los niños a su vista, a la vista de ella. Entonces no hay nada de qué preocuparse, nada más con cuidado, niños. Hey, con cuidado, no se vayan a cruzar a la calle porque pasan motos ahí muy rápido. Peligroso, ¿verdad? Como chica, Misa no puede comer huevo por su pie. Vamos a ver, acá. Marín, yo comí huevo. Sigue la Mari cocinando. Aquí ya me está quemando. No, quemando el fuego. Sí, pero es toda la función de toda mujer, fíjate, Mari. Sí. Aquí normalmente toda mujer cocinamos así, ¿verdad? ¿Mm? Con leña y todo. Pero así es. Para el sustento. Bueno, gracias a Dios, Doña Chica, ¿verdad? Ahora tiene más tiempo para sus niños aquí. Ellos se sienten más tranquilos, ¿verdad? Porque la tienen aquí, les da hambre. Yo miro que a veces andan comiendo así tortita con sal. Les da hambre y andan comiendo, ¿verdad? Vamos a ver por acá. Vamos a preguntarle algo a Doña Chica porque ya me queda un poco retirado. Por aquí la tenemos. Ay, Doña Chica, dígame algo. Y Don Valerio, Doña Chica, que no lo miro hoy acá. Se fue a traer leña en la mil. Se desapareció de plano conseguirle leña. Ok, qué bueno. ¿Y cómo ha seguido Don Valerio? ¿Calidad? Bien. Qué bueno. Qué bien, Doña Chica. Pues, ¿qué le parecieron sus 200 quetzales? ¿Le va a ayudar en algo? Sí, gracias. Que Dios déle unas palabras de agradecimiento a Dulce María, que ella fue la que te Le agradezco a ella y a usted, sí, primeramente a Dios. Que Dios tocó su corazón, mandó a estos 200 a los niños. Le agradezco bastante a ellos, a ustedes que están luchando por estos niños, que ellos no tienen sus papás. Primeramente a Dios y ustedes y ellos allá. Agradezco mucho a Dios y Dios bendiga sus trabajos, lo que tienen ellos allá, no sé qué trabajo, pero eso es lo que yo estoy orando a Dios también, por él, por la ayuda que nos han dado usted, por la vida de usted, por la vida de ellos allá. Yo toda la noche me pongo a orar. Solo que ahí las vas contando. ¿Cuántas te comes? Pues que está bien, Doña Chica. Queremos decirle de que aprovechando que venimos, la Mari le va a dar un huevito a cada niño. Está bien, ¿no? Para que se echen a su tortita ellos también, porque mira, Doña Chica, nosotros la verdad no podemos comer frente a un niño y que un niño desee. Sí. Yo siempre digo, en primer lugar es el niño y nosotros los grandes pues nos aguantamos. Sí, ajá. Sí. Entonces, Mari se siente como en su propia cocina, mire, ya se adueñó de su tortillería, mi chica. Ajá. Ahí está cocinando unos huevitos. Porque la verdad que venimos, aparte de hacer la entrega de este dinerito, venimos también a convivir un ratito con usted. Entonces, lástima que no está mi amigo Don Valerio. Es que Don Valerio me emociona cuando yo vengo a este negocio, a esta casa.
a un Valerio, ¿qué tal, Paulo? Me dice, ah, contento, me motiva, legalmente. Contento, don Valerio. Entonces, aquí seguimos. ¿Qué tal, David? ¿Te gustó o no? ¿Le echaste sal, Mari? Le faltaba sal. Yo le faltaba sal, pero ahí hay sal, Mari. Ah, bien, ahí. Entonces, no hay pena, entonces. Bueno, vamos a ver, doña chica dice que quiere hacer o cocinar ella unos huevitos. Aquí está. ¿Uno va a poner o dos? Ahí está. Póngale. Echa más, doña chica. Así de una vez para los niños vamos a hacer. ¿Verdad, doña chica, cuántos huevos tenía ahí? Porque yo se los voy a pagar porque así manda a traer más. Exacto. Y no la dejamos sin sus huevitos aquí. Y eso te iba a decir yo, Mari, de que eso sí. Te iba a decir yo, que fíjate que no podemos abusar, vaya, pobrecita, de esos huevitos para la cena de sus niños y que nosotros. No, sí, no, aunque ella nos dice, yo los voy a invitar, dijo ella, pero no es el caso, ¿verdad? Nosotros no queremos causarle gastos, sino más bien ayudarla. Se los vamos a pagar. ¿Cuántas eran, doña? Ya, son 8. Entonces, bien que nos alcanza a pagarle a los niños también. Okay. Bueno, entonces, David, aquí estamos, ¿va? Muy contentos. Sí, aquí va a llevar más leña porque mucho humo hace ahí y no queremos que nos ardan los ojos y nos podemos enfermar de los ojos, ¿verdad? Date vos de que a mí ya me carredió el humo de allá para acá. Yo me estaba aguantando, ya quería llorar. Bueno, vamos a dejar este video acá, pero vamos a continuar en otra tercera parte, ya que esto está emocionante, ustedes. Yo no me quiero ir sin antes ver a estos niños, cada quien con un su huevito comiendo, porque esa es la felicidad. Claro que sí, así es de que hasta el siguiente video.